Bueno, ya hemos hablado de que los nombres de las calles, de cierta forma, se pusieron en el Segundo Imperio, en los tiempos de José Salazar y Larregui. Hemos hablado ya de los nombres de las calles. Luego vino el asunto de los números, que fue... No, luego vino las esquinas, siempre estuvieron las esquinas, que es el gran distintivo que ningún gobierno municipal ha querido extender. Es el gran distintivo de la ciudad. Vivir en una ciudad con los nombres en las esquinas, que cada nombre tiene una historia, es vivir en una ciudad de la fantasía, ¿no? Es sorprendente. Nos han hecho reportajes de los Estados Unidos. Es vivir en medio de que en cada esquina asoma una historia diferente. Había el eje, eran las 60, desde luego, que se abrió en el 18, y que era la calle Progreso, porque llevaba Progreso posteriormente, y la 61, que era la calle Central. Ahí es el eje de la ciudad, ¿no? Bueno, pero vamos a ver alrededor del centro los nombres de las esquinas, ¿no? Vamos a ver por la calle 60, con la 61 es la Duquesita. En la 69, el Perro, porque era el nombre de una vinatería. Allá en la 60 con 59. En la 57, el Teatro, donde está el Peón Contreras. En la 55, Santa Lucía, porque está Santa Lucía. En el 53, el Teresiano, porque allá estuvo el Colegio Teresiano. En el 49, la Teja. En el 47, el Arco de Santana, porque había un arco de Santana allá. En el 45, había un edificio que se llamaba el Brazo de Bronce. Y en el 37, los Portales de Jalapa. La 60, hacia el sur. En la 63, el Gallito, la Casa de la Emperatriz, o el Mundo Elegante, ¿no? En la 65, la Placita, que ahora se llama Bazar García Rejón. En la 67, el Degollado. En la 69, la Vieja, la Panadería La Vieja. En el 71, el Chuy, el Canario. No, perdón, en la 73, el Caimito. En el 77, el Remo. En el 70, la 79, San José de la Montaña. Hasta allá llegó el amor, hasta allá terminaba la calle pavimentada, hasta que Cervera Pacheco extendió por todo el sur. Esa es una obra monumental. Son las dos obras que definen a Cervera Pacheco. Como alcalde, la pavimentación del sur. Y como gobernador, el puerto de altura. Se pudo haber hecho de otras maneras, pero se hicieron. En el 81, la Tortolita. En el 83, el Arco Iris. En el 87, el Iris. Vamos a cambiar la 61 al Poniente, hacia Santiago. En la 62 se llama el Omnibus, porque ahí dice, o el Olimpo. Pero usted sabe que el Olimpo lleva ese nombre por una cantina, no por el lugar de los dioses, porque había una cantina donde se servía una cerveza muy fría y muy sabrosa. El Orfanatorio en la 64, en la 70, el Hotel Villamil. En la 72, el Naranjo, la Panadería. En el 74, el Toro Agachado. Qué cosa más linda, ¿eh? Y un poco poética, si me permite. En el 76, el Rayo. En el 78, el Venadito. Y en la 80, el Ushkul, famosísima esquina del Kiwi Tzotz. Y le voy a contar esta historia. Kiwi Tzotz quiere decir la plaza de los murciélagos. Y el hermano de Sara Poterrera, que vive en la esquina del Kiwi Tzotz, me contó, ellos tienen su casa de toda su vida, de toda su familia, está por allá y tiene una casa. Atrás hay un patio, digamos, desde luego, una piscina. Atrás hay unas áreas y demás. Hay unos árboles. Hasta el día de hoy, los otros van a pegar esos árboles. Están fumando, tirando el humo. Porque hacen que huitos. Por eso el que fumaba, este fuma como un otro, se decía, como un murciélago.
O sea, la casa del Kiwitzot es la casa de la escritora Sara Pot Herrera, ¿verdad? Hay la famosa esquina de los peones, que es la 61 Sur, ¿verdad? Que también se le llama de la panificadora. Luego tenemos la esquina del Conde, la lonja, ahí estuvo la lonja Meridiana. Luego la Serpiente, luego tenemos la esquina del Canario, luego en la esquina de la Venus, el Ramón Grande, imagínese usted, el Ramón Grande. Es el árbol, Santa Julia, el Suncho, Santana, y eso 61 con 89 y con 91, las cinco calles. Quiero decirles, les voy a leer esto, si usted me permite, esta revista que edité por muchísimo tiempo. Esto está tomado de un pequeño libro muy valioso hecho por mi colega, que me antecedió, don Renán Irigoyen Rosado, que dice cómo se publicaba el derrotero del carnaval de Mérida. Partirá a las 4 de la tarde frente a la iglesia de Jesús María, ya no existe, o sea, la esquina de la Unión, en la 59, hasta la plaza de Santiago, volviendo hasta la esquina del Tigre, doblando a la derecha hasta la esquina de la Cruz Verde, y de este punto a la esquina, pasando a la lonja, hasta la esquina del Moro. Desde ahí tomará por la Perdiz, doblando a la derecha hasta la plaza de la Mejorada, regresando por la misma calle hasta la esquina de la Culebra, el Perro y los Dos Toros. ¡Qué maravilla! Yo recuerdo, si usted me permite el comentario personal, si no es un abuso, que cuando yo nací en la Reforma, en la calle 72, esquina de la Privada. Ya después nos fuimos a vivir al centro. En ese entonces no tenía apellido, no era centro histórico. Un tiempo viví en la esquina del Pavo, allá en el mercado. Y luego vivimos frente al ADO, en la 69, cerca de la esquina La Jérica, en el rumbo de San Juan. Y luego volvimos a esta casa original de la 72 y 400P, 400 cerrado, ese era el número. Y cuando uno pedía un taxi, estoy hablando de los 70, mediados de los 70, uno decía, Avenida Reforma, número 400P. Entre la estatua del maestro y la plaza de Toros Mérida. Yo nací a media cuadra de la plaza de Toros Mérida. Y esto era, pasados los años me he dado cuenta que prevalecía la costumbre, aún entre los taxistas de los 70s, de las esquinas. Y que sigue siendo una de las tragedias de la ciudad de Mérida, que no se siga usando el nombre de las esquinas, que además son los nombres de la democracia. Porque el pueblo la llama así y el gobierno la reconoce. Bueno, si este comentario le gustó, dele click a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor se le gusta.